Me parecen las multas del TSE lo más ridículo que existe en Guatemala a través del tema electoral. Hoy por hoy hay candidatos y partidos políticos que han hecho campaña anticipada millonaria y les cobran una multa ridícula de 150 dólares por cada acción que hacen de campaña anticipada. Y eso me parece que no tiene ninguna relación respecto al monto de lo que invierten, al beneficio electoral que invierten respecto a lo que están recibiendo de multa. Por lo tanto, yo creo que las multas que el Tribunal Supremo Electoral realiza deben ser por lo menos el triple de la violación que realizan. Por ejemplo, si un partido político invirtió 100.000 quetzales en una publicación, en una campaña anticipada, por lo menos debería de gastar y pagar 300.000 quetzales de multa para que la multa sea coercitiva a sí misma en evitar, en considerar si se cumple o no una campaña anticipada. Las multas que el Tribunal Supremo Electoral está poniendo actualmente son multas verdaderamente irrisorias con el daño que causan al país, y esas multas deben de ir con la penalidad que la ley establece. Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.